porque acá en nuestra comunidad y cada día me la cuentan a quiero acá a ni a quiero a ni a ni no a te ir a taquia y poco anta cari a te ir acá a nampiki a te ir acá a te regidores no ves estaba cari bienvenido a esta comunidad acá te más bien agradecer y diori por arduo trabajo por el compromiso por las comunidades a Xaninkas y los colonos que siempre está comprometido a trabajar con todos, ¿no? Te lo agradecemos, ¿no, Xaninka? Antemano a ustedes, quita y tenerme que hoy día es una historia que tenemos y Canacri de tantos años que no hemos tenido y Canacri proyectos a nuestra comunidad Taneros y Pera y durante ya varios años, años pasados, alcalde pasados, tiran tan aquí y va a tener mejoramiento de nuestro agua, negro saneamiento básico. Lo más importante ya negro canija para nuestros hijos, para nuestros atari que vamos a dejar, atari con las futuras generaciones. Bienvenida a esta comunidad. Atariendo señor alcalde y todos los regidores, los trabajadores, los contratistas que están en cada acre o trabajo, le damos bienvenido. Pasón Kimarori, muchísimas gracias, bienvenido a esta comunidad, señor alcalde. Hemos hecho las coordinaciones con la empresa contratista, con las autoridades de la comunidad, y ya se dio inicio a los trabajos en esta comunidad de Monquerenchi. De la misma manera, saneamiento básico, estamos empezando también en las otras comunidades nativas, así como el Chiruteari Baja, y también estamos culminando un trabajo en Alto Parijari, en coordinación directa con nuestra gerencia de comunidades achánincas. También proyectos a nivel de las fronteras en Tambo del Lene, Natividad. Tenemos saneamientos básicos en beneficio y de esta manera vamos a estar cerrando brechas netamente de salud. Este proyecto contempla la ejecución de captación, contempla la ejecución de drenaje, desarenador y 29 UBS por encontrarnos en una comunidad nativa. Todavía no están desarrollados el sistema de urbanización. Hoy día empezamos con este trabajo, hermanos, de la comunidad de Monquerenchi, esperando a que ustedes le den buen uso en 120 días la culminación de todos los trabajos. Un filtro lento. Dos cruces aéreos, cuatro cámaras de compresión tipo 6, dos válvulas de aire, dos válvulas de purga. También tenemos la construcción de un reservorio de 10 metros cúbicos y en la línea de aducción tenemos una cámara de compresión tipo 7. También tenemos en la línea de red de distribución una cámara de compresión tipo 7, la válvula de control y la construcción de los UBS que son 29 UBS, ¿no? Hoy día es un día muy importante. Se está poniendo pues la primera piedra para la construcción del Zapsal, ¿no? Que va a beneficiar a nuestra comunidad. Yo personalmente agradecida con el licenciado, el alcalde, que está viendo, ¿no?, a todas sus comunidades, no solo centrándose en Capital Pichari. Y así hay que trabajar por todos, por todo Pichari, porque tienen necesidades, nuestras comunidades tienen necesidades, lo más alejado. Y esperar a la empresa consorcista que tenga esa voluntad de poder llevar un trabajo coordinadamente con las autoridades de esta comunidad y con mi persona. Más papás pobladores de la comunidad, a los niños que hoy los veo con mucha alegría. Efectivamente, es un proyecto muy importante para nosotros. En la gestión nos hemos trazado la meta de reducir totalmente la brecha de saneamiento básico. Ese es el proyecto más importante que deben tener nuestras comunidades. Y con mucho gusto nosotros vamos a ejecutar este proyecto de tal manera que pongamos en estos 120 días al servicio de nuestras mamás, más que todo, que sufren día a día cuando no tenemos este servicio básico. Haremos una obra que dure, pues, ¿no? Que dure, que cumpla las especificaciones técnicas, y si hay la posibilidad de mejorar, con mucho gusto vamos a nosotros tomar las decisiones en favor de nuestro pueblo. Quiero pedirle a la empresa contratista, por favor, tomar la mano de obra de la comunidad. Hay bastante necesidad, ¿no? Nosotros vamos a exigir desde la municipalidad que se haga la obra con calidad, que se pongan las tuberías de garantía, las marcas de garantía con sus certificaciones correspondientes. En ese sentido, yo quiero asumir un compromiso con la comunidad de Monquerenchi. Vamos a seguir trabajando.
Yo quiero agradecer a Cuyani por el trabajo que viene haciendo junto con nuestros hermanos de las comunidades nativas. Pronto vamos a dar inicio también, y quiero pedirle de repente a Monquerenchi, no sé si pase por sus terrenos, un megaproyecto de agua potable. Nuestros hermanos de Pichari Alta igual muchos años nunca tienen agua. Amargura, Paraíso, nuestros hermanos de San Martín. Entonces muy pronto estamos dando inicio también a este proyecto muy importante que va a permitir dotarles de agua potable. Vamos a tener muchos proyectos en las comunidades nativas. Hoy por hoy en Getariato Alto, Getariato Bajo, venimos haciendo también saneamiento básico en las comunidades nativas. Yo estoy seguro que con el apoyo de todos, con la unidad, vamos a sacar adelante. Y en 120 días voy a estar viniendo a inaugurar junto con ustedes este proyecto muy importante.